Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Un programa para tratar a fondo algún aspecto fundamental de la vida ciudadana. Y en esta oportunidad, un tema que toca con todos, el presupuesto de Medellín para el próximo año, para el 2018. Vamos a mirarlo con detalle, vamos a analizar realmente en qué se va a invertir el recurso propio de Medellín en el mejor vivir, en el mejor estar de los habitantes de la capital antioqueña. Están con nosotros esta noche el secretario de Hacienda de Medellín, el doctor Orlando Uribe Villa. Bienvenido, secretario, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Y saludar al doctor Jesús Aníbal y muy especialmente pues a los ciudadanos esta noche. Con quienes vamos a tener una conversación bien importante a través de nuestras cuentas. Señor presidente del Consejo de Medellín, doctor Jesús Aníbal Echeverri, bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un saludo para ti, un saludo para nuestro secretario, el doctor Orlando, y obviamente un saludo para nuestros televidentes. Televidentes que pueden participar con nosotros a través de la cuenta arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Y a través de esa cuenta queremos que nos digan, que nos expresen su opinión acerca de cuáles serían las prioridades que tendrían ellos para inversión en Medellín. ¿A qué le dedicarían la mayor parte de los recursos? ¿Cuál es su idea del presupuesto de la capital antioqueña para el próximo año? Y comenzamos. Y quiero preguntarle, secretario, doctor Orlando Uribe, que nos cuente a grandes rasgos, luego lo iremos ya detallando, ¿cómo es ese proyecto de presupuesto que ya ha sido presentado al Consejo de Medellín? Bueno, Juan Guillermo, hoy estamos en las comisiones de estudio en el Consejo de Medellín, pues discutiendo el presupuesto para el año 2018, un presupuesto que es histórico en la ciudad, que supera los 5.6 billones de pesos, y ahí están incluidos pues las entidades o las llamadas establecimientos públicos del municipio, pero que para el municipio como tal es de 5.3 billones de pesos, 23% más que el año 2017. Pero lo más importante es que los 5.3, 4.3 billones de pesos serán dedicados a inversión. Eso es muy representativo y yo creo que supera casi un billón de pesos lo que teníamos destinado este año 2017. Realmente una cifra muy interesante y que nos permite pensar en la continuidad del desarrollo de la capital antioqueña. La pelota está, digamos que en el terreno del Consejo de Medellín, que deberá aprobarlo en un acuerdo definitivo. ¿Cómo ha recibido el Consejo ese proyecto? ¿Cómo han avanzado las comisiones de estudio, señor presidente? Permítame primero, Juan Guillermo, decirle a nuestros televidentes quiénes somos los que realmente tenemos que trabajar o los ponentes de este proyecto de acuerdo. Y por ley debe haber mínimamente un concejal de cada bancada. Muy bien. Por ley. Entonces, del Partido Liberal tenemos al doctor Juan Humberto Rivera. Del Partido Cambio Radical está con nosotros el doctor Robert Borges. Del Partido de la U está el doctor Manuel Alejandro Moreno Zapata, y quienes hablan, Jesús Aníbal Echeverri, coordinador del proyecto. Está la doctora Luz María Munera Medina del Polo, el doctor Jaime Cuartas del Partido Verde, que son bancadas únicas. Del Partido Conservador está el doctor Carlos Alberto Zuluaga. Y del Partido del Centro Democrático está el doctor Simón Molina. O sea, hoy componemos 8 concejales como ponentes para el análisis de este importante proyecto. Pero además no le prohibimos a ningún concejal que esté con nosotros. En los diferentes estudios, doctor Orlando, han estado con nosotros entre 12 y 15 concejales. Entonces han estado muy pendientes la doctora Maturana, el doctor Jaime Mejía, ha estado ahí muy pendiente con nosotros. De igual manera, la doctora Natalie del Centro Democrático. Y lo que queremos contarle a nuestros televidentes es que esto es un trabajo de los concejales
para ir a contarle, informarle a nuestros ciudadanos lo que sucede con este presupuesto. Entonces, hoy nosotros estamos trabajando en doble jornadas. Uh-huh. En las horas de la mañana arrancamos las sesiones y en las horas de la tarde de 2 a 7 de la noche, si nos tenemos que ir más allá, pues lo hacemos obviamente, porque la jornada de estudios con diferentes secretarías. En el día de hoy, por ejemplo, tuvimos con nosotros a Participación Ciudadana, cultura, que es un tema complejo, el tema de cultura estuvo con nosotros, estuvo de igual manera la Biblioteca Piloto y Museo Casa Memoria estuvo con nosotros, o sea, y cada secretaría tiene un promedio más o menos de una hora para debatir, uh-huh, para mirar, ellos nos entregan un informe a nosotros de lo que vienen haciendo durante este año con el presupuesto y el cumplimiento del plan de desarrollo, donde nos muestran unos indicadores y nos cuentan qué van a hacer el próximo año, cuánto es y qué van a hacer el próximo año en cada uno de los temas que tienen pertinencia a ellos. Qué bien. No podemos dar por sentado, señor secretario, que todos los televidentes conocen en detalle cómo se construye un presupuesto para una ciudad como Medellín. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Esos recursos provienen de dónde? Máxime en un monto tan alto como en esta oportunidad. Bueno, como en incluso en la economía familiar, saber qué se tiene, con cuánto se cuenta para poder invertirlo. Y digamos que con base en eso se va estructurando todo el presupuesto del municipio de Medellín, secretaría por secretaría, de acuerdo pues a la necesidad que ellos van teniendo y los recursos que se tienen para invertir. Entonces ahí se tienen recursos de los ingresos tributarios, que yo ahí sí no desaprovecho espacio que me den para reconocerle a los ciudadanos que en los ingresos tributarios nosotros tenemos más de 1.5 billones de pesos, por ejemplo. Somos buena paga. Mire, los ciudadanos hoy, mire, de cada 100 facturas del impuesto predial que nosotros emitimos, doctor Jesús Aníbal, nos pagan 82. O sea, cuando la media nacional es de 50. Entonces esto hace, y aprovecho siempre para hacer ese reconocimiento a los ciudadanos, sin estos recursos es imposible tener la ciudad que hoy tenemos. Adicionalmente, contamos con recursos enviados por el gobierno nacional, que son denominados recursos del Sistema General de Participaciones, para agua potable y saneamiento básico, para salud, para educación, etcétera, y otros recursos pues que nos llegan del gobierno nacional, que eso también es, pues, es un componente importante de cerca de 1.3, 1.4 billones de pesos. Y un privilegio que tiene esta ciudad, es tener una empresa como EPM, que le transfiere al municipio de Medellín cerca de 1.050.000 millones de pesos para el próximo año. Es una empresa que en sus utilidades, como están previstas y lo que lleva al momento, va a superar los 1.9 billones de pesos de utilidad, de los cuales el 55% son transferidos al municipio de Medellín. Entonces esto es bien representativo. Además, que para este año 2018 vamos a tener una capacidad de endeudamiento de 369 mil millones de pesos y vamos a incorporarle también recursos del balance, específicamente el superávit, que eso es una, digamos, un componente muy especial que se tiene para el próximo año en un ejercicio conjunto con el Ministerio de Hacienda, y es incorporar el superávit, que normalmente lo llevábamos en los meses de abril o mayo, pero de una vez los vamos a incorporar al presupuesto para que todas las secretarías tengan de una vez los recursos, sí, garantizados. Este año hubo una adición, pero ya en el camino. Así es, pero quisimos hacer ese ejercicio de una muy vez para que las secretarías tengan la plata, porque hay una particularidad del próximo año y es que hay ley de garantías. Uh-huh. Entonces vamos a garantizar esa ejecución y esa inversión desde el primero de enero del año 2018 y que se nos vayan todas las secretarías haciendo esas inversiones. Perfecto. Aquí hay algo importante para destacar, doctor Jesús Aníbal, y es que este es un presupuesto hecho, lógicamente, desde la perspectiva económica, pero con una perspectiva social. Es decir, es un presupuesto que debe apuntar a un plan de desarrollo, no es simplemente un conjunto de obras y de condiciones o circunstancias, sino que tiene que estar ligado a esa mirada a largo plazo de la ciudad.
No, total, eso tiene una inclusión social de cercanos al 83%, donde hay una apertura de este presupuesto del 42%, donde ellos nos abren las puertas a nosotros, le abren la puerta al ciudadano. Le coloco un ejemplo, presupuesto participativo. El año anterior estaba en 161 millones de pesos y este año pasó a 204 millones de pesos. Y eso es una figura de participación, o sea, eso no lo determina ni el concejal, ni el secretario, ni el alcalde, ni el comunicador, ni el periodista, lo determina el ciudadano. Y como ahora nosotros logramos, no nos dio temores, cambiar precisamente el estilo, la forma, la estructura del PP, yo creo que el PP ahora sí va a generar un impacto muy positivo y muy fuerte en eso de inclusión social, en eso de participación. De igual forma, hay unos temas muy profundos, por ejemplo, yo me soñaba mucho que muchos jóvenes pudieran acceder a la educación superior. Y hay una cosa bellísima. Ustedes, yo sí que salí enamorado hoy del almuerzo con el alcalde secretario. Porque yo tenía pensado hablar solamente de los 62 mil, 63 millones de pesos. Vamos a ingresar 4 mil jóvenes a educación superior. Pagadito todo. No, eso es. O sea, el que no quiera estudiar, porque no quiere. Porque no le da pues la gana, como decimos los abuelos. Pero de igual forma, yo siento que el alcalde, tan enamorado de lo que sucede con el tema de la seguridad y que sabemos que si impactamos fuertemente con el tema de la educación superior, eso nos va a ayudar como una herramienta importante a quitarle a los bandidos, con nombre propio y con letras mayúsculas, estos muchachos que salen de los colegios, aparecen en las esquinas, unos a consumir droga, otro tipo de cosas, esa parte es muy importante. Y vamos a construir una ciudadela en la Comuna 13. Vamos a tener 8.000 estudiantes. Entonces, hay que impactar la Comuna 13, la Comuna 16, la Comuna 11, la Comuna 12. Es una cosa bellísima. Una inversión de 126 millones de pesos en ese sector. Mejoramiento integral de barrios. Ya vamos por encima de intervenir más de 10.000 familias. Vamos a llegar a 42.000 familias, donde vamos a tratar de organizarle su casita, el mínimo vital de agua y su alrededor. ¿Sabe dónde? En los barrios pobres, en los barrios humildes, donde yo me soñaba. Allá en La Torre, en La Onda, en La Cruz, en Versalles, en esos barrios donde yo subía y el pantano me daba hasta mucho más arriba de mi cintura, Juan Guillermo. Y hoy, claro, como tenemos un alcalde que estuvo 8 años como concejal, que conoce la ciudad, dijo, ¿dónde tenemos que impactar? Y si usted pone a mirar el centro de la ciudad de Medellín, ya logramos, hombre, que el señor alcalde le dijera sí a quitar esas benditas pirámides que en su momento hizo el faraón. Entonces, ahí está. Muy bien. Son más de 250 millones de pesos. 270 mil. 270 millones de pesos. La intervención del centro. Los parques de la ciudad de Medellín, más de 100 parques van a ser bellísimos. Entonces, aquí me quedaría toda la noche diciéndole a usted, Juan, me da pena. Pero justamente, y de eso vamos a hablar, claro, de esas grandes obras. Pero yo quiero que comencemos, digamos, por ámbitos, por renglones de la actividad propia de Medellín. ¿Dónde va a estar esa mayor inversión? Me da la sensación, por lo que nos plantea el presidente del Consejo, que la prioridad es la educación. Mire, Juan Guillermo, yo le voy a dar básicamente 6, 7 renglones en los cuales vamos a hacer inversiones y cuál es la participación que tiene dentro del presupuesto. ¿Pero como proyectos estratégicos? ¿O? Uno como participación dentro de la inversión. Primero general. Y ahorita hablamos de los proyectos estratégicos que usted ya ha mencionado más de uno. Muy bien. Doctor Jesús Aníbal, mire, educación. Ese es el primer renglón. Solo la Secretaría de Educación tiene 930 mil millones de pesos de este presupuesto. Un 21.52%. Y a eso se le suma lo que decía el concejal, que para Sapiencia, para el programa de becas, se van a invertir 113 mil millones de pesos, que también es para educación. Para las tres universidades, Jesús Aníbal, que tenemos en el municipio, el ITM, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, también vienen inversiones por más de 35 mil millones de pesos para estas tres instituciones. Para infraestructura educativa también tenemos recursos. Se van a adicionar 2.000 millones de pesos y 24.000 millones de pesos que nos entran este año, pero que arrancamos obras de mejoramiento de la infraestructura educativa. Entonces,
todo ese componente de educación sigue siendo el renglón más representativo, el de mayor porcentaje. Salud. La Secretaría de Salud va a tener una inversión de 580 mil millones de pesos. 580 mil millones de pesos con una participación del 13.41% de este presupuesto. La Secretaría de Inclusión tiene un presupuesto de 261 mil millones de pesos. Es bien representativo, bien importante. Y aquí puede seguir uno perfectamente encontrando todo ese componente social y yo creo que la inversión siempre va a terminar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Hay un renglón por el que quiero preguntarle específicamente, que es el de seguridad. Porque, lógicamente, allí hay un sentimiento del ciudadano de que es importante que haya una inversión decidida y que se cuente con los recursos. ¿Cómo va a estar la seguridad en ese presupuesto? Mire, la Secretaría de Seguridad va a tener un presupuesto de 258 mil millones de pesos. Pero aquí hay un elemento o dos elementos que son, yo diría tres, Jesús Aníbal. Uno, la inversión en cámaras. Ahí vamos a tener una inversión de más de 92 mil millones de pesos solamente en cámaras de seguridad. Más de 760 cámaras. Más de 760 cámaras. Mire, sí, lo que pasa es que aquí el tema de la seguridad pasa por varios elementos. Uno, si usted no tiene infraestructura para la seguridad, difícilmente usted va a judicializar a la delincuencia. Necesitamos entregarle esos insumos a la justicia, a la fiscalía, a la policía para poder actuar. Lo otro, el software, vamos a hacer un mejoramiento del software para administrar todo el sistema de seguridad. Ahí vamos a invertir más de 25 mil millones de pesos en el software y vamos a construir una sede en la ciudad para albergar todo el sistema de seguridad en Medellín. Entonces, mire que eso es parte pues como del equipamiento, pero la Secretaría de Seguridad tiene otros dos elementos que vamos a fortalecer. Mire, en esta ciudad nos estamos matando por temas de convivencia. Queremos fortalecer las comisarías y las inspecciones de policía. Ahí vamos a hacer inversiones también superiores a los 20 mil millones de pesos. Entonces yo diría que cada componente, cada secretaría va a tener una inversión muy significativa y una gran apuesta. Claro. Pero viene un tema, doctor Orlando, con el tema de la seguridad, que también lo trabaja la Secretaría de Educación, que son los entornos protectores. Muy importante. Lo hicimos, un ejemplo, lo hicimos con el alcalde, con presencia del alcalde. El alcalde es un ser humano que le gusta andarse la ciudad, caminarla. Le gusta encontrarse con el ciudadano, que el ciudadano le cuente directamente dónde está el problema. Y en Castilla hicimos ese trabajo, el entorno protector. ¿Y dónde arrancamos? En los colegios. ¿Y qué hacemos en los colegios? Pues ir y mirar ya cuál es el conflicto interno, quién consume drogas, si hay plazas de vicio ahí, y qué sucede. Y alrededor, porque los colegios siempre están alrededor de canchas, de deporte, de microfútbol, de fútbol, también se ataca el tema ahí. Y eso surtió un efecto muy positivo en Castilla, en Comuna 5. Ahora se está haciendo en Belén. Muchos dicen, pero en Belén no pasa nada. Pero en Belén también hay que decirle cuántas bandas hay allá peleando por poder territorial, que son tres bandas y muy fuertes y muy duras. Entonces, así como ellos tuvieron tiempo para posicionarse allá dentro del poder territorial, pues el señor alcalde, nosotros los ciudadanos, pues también vamos a tener que tiempo para recuperar esa parte allá territorial que hay hoy en la parte de Altavista y en otros sectores. Pero el tema de la seguridad, yo le agradezco mucho a la administración, doctor Orlando, y a ustedes, porque tiene un compromiso grande. Es que pasamos de 300 cámaras que teníamos a 760 más. Y con una alta gama, con alta tecnología de esas cámaras, ¿no? Que son mejor con alto poder, poder de poder uno detectar la imagen y de esa manera judicializar. ¿Por qué? Porque hay un temor por la denuncia. Sin duda. Hay un temor muy grande. Entonces, la seguridad se está atacando. Pero dejo ahí 30 segundos, hombre. Sí. El tema de la seguridad no es del alcalde solo. Es de toda la comunidad. Es de todo mundo. Sí, señor. Aquí tenemos que poner un granito de arena. Es que criticar y decir de que vea, el alcalde no hace nada, que mire la cantidad de homicidios. Yo le pregunto a ella y critica, ¿qué hace usted para que generemos la seguridad? Porque, ¿qué granito de arena pone usted para que la seguridad exista? Así de clarito.
que es que los parques están tomados por los que consumen droga. ¿Usted qué hace para que allá no haya consumo de droga? O sea, yo pregunto y le digo a los ciudadanos, la seguridad no es suya o del secretario, el alcalde, el concejal, es de todos. Entonces, yo los invito a que nos unamos a ayudarle al alcalde. El alcalde ha colocado hasta su vida, porque va y busca bandidos y lo ha, inclusive lo ha atrapado y todo lo demás. Entonces, el mensaje que yo le doy es que ya hay un aporte del alcalde, y duro, tema de seguridad, pero también qué ponemos nosotros. Un buen mensaje, sin duda, para la comunidad de Medellín. Recuerde que usted puede participar con nosotros en esta conversación a través de la cuenta @telemedellín con el numeral @TM. Queremos preguntarle cómo invertiría usted los recursos de Medellín el próximo año, cuáles serían sus prioridades. Puede perfectamente contactarse con nosotros para enriquecer este diálogo que continuará después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema del presupuesto de la capital antioqueña para el próximo año, para el 2018. Ya el proyecto de acuerdo fue radicado ante el Consejo de Medellín, que está estudiando justamente los detalles para que se convierta en un acuerdo y pueda perfectamente ejecutarse en la próxima vigencia. Les quedamos debiendo, doctor Orlando, a los televidentes ya el detalle de los proyectos estratégicos, porque decíamos hace unos minutos que este presupuesto debe estar ligado al plan de desarrollo de Medellín y a las obras en las cuales está empeñada la actual administración de Federico Gutiérrez Zuluaga. ¿Cuáles son esos proyectos estratégicos fundamentales? Bueno, Juan Guillermo y televidentes, son cerca de 26 proyectos que los hemos denominado proyectos de carácter estratégico que suman más de 986 mil millones de pesos. Y quiero mencionar algunos, pues, durante el diálogo pues, hemos hablado más de más de uno de ellos, pero quiero mencionar algunos. Mire, las ciclorrutas. Las ciclorrutas son una gran apuesta de esta administración, toda vez que el tema de movilidad sostenible hoy recobra mayor relevancia. Para la ciudad, hoy tiene 35 kilómetros de ciclorrutas. Nosotros el próximo año vamos a invertir más de 20 mil millones de pesos en 40 kilómetros adicionales de ciclorrutas y el año 2019 vamos a construir otros 40 kilómetros más de ciclorrutas. Esto es una gran apuesta y yo creo que ya la gente puede estar viendo cómo, por ejemplo, en la avenida Las Vegas, ese es el tipo de ciclorrutas que vamos a construir, ahí ya arrancamos. Ahí estamos haciendo una inversión de más de 3 mil millones de pesos, por ejemplo, este año en ciclorrutas. Doctor Jesús Aníbal, usted hablaba del centro. Para el centro, okay, la inversión total es de 270 mil millones de pesos. La semana pasada el alcalde entregó, digamos, el desarrollo, lo que va a ser el desarrollo de los corredores verdes. Ahí vamos a tener inversión de más de 15 mil millones de pesos en el centro, en solamente temas de corredores verdes. Y no vamos a sembrar chamizos, pues. Vamos a sembrar árboles de 3 metros, ¿cierto? Vamos a sembrar árboles. Va a generar oxígeno. Claro. Mire, que también se prevé. Es un tema fundamental, el tema de la contaminación. Claro. Correcto. Mire, se prevé que con todo el tema de corredores verdes en el centro, vamos a disminuir en 2 grados la temperatura del centro. Sobre todo en la Avenida Oriental. Sobre todo la Avenida Oriental y todo lo que hemos denominado corredores verdes. 2 grados. Que es muy significativo, eso, por supuesto. Viene otro proyecto. Y la calidad del aire. Y la calidad del aire, concejal. Otro de los temas que también van a ser bien importantes es el mismo corredor de la 80. Dentro de este presupuesto hay incorporados 300 mil millones de pesos que provienen de la venta de las acciones que tenía EPM en Isagen. Hoy estamos conjuntamente con la Financiera de Desarrollo Nacional construyendo todo el diseño de lo que va a ser el corredor de la 80 y aspiramos, esperamos que este gobierno le entregue al municipio de Medellín al menos los intercambios viales que van a ir dentro de ese corredor. Estas obras son concebidas de largo plazo. El tranvía de Ayacucho fue concebido en el año 2008 y esta administración en el año 2016 recibe la obra a plenitud. Entonces, estos grandes proyectos son concebidos, como digo, de largo plazo.
Ahí vienen, Jesús Aníbal, los PUI, por ejemplo. Hable usted de los PUI, que me parece muy importante. Usted que ha estado durante la historia de los PUI, que vamos a retomar un poco lo que ha sido el tema de los PUI en las cuatro inversiones, que vamos a hacer en los distintos sitios de la ciudad. Sí, cuando hablamos de PUI estamos hablando de planes urbanos integrales. Y precisamente uno de los que se ha adelantado muchísimo es el PUI de la Centro Oriental, donde tenemos hoy tranvía, tenemos cable. Ahí se va a hacer una inversión muy importante para ir terminando las obras que todavía se requieren obras complementarias. Y se habían quedado algunos PUI quietos, como el PUI de la Iguaná. En la Iguaná ya inclusive el señor alcalde entregó una parte ahí en el pesebre, un equipamiento, unos amoblamientos, y vamos a continuar en ese sector con Blanquizal, con los Olayas, e intervenir todo alrededor de la quebrada. Se va a intervenir en el sector de la cancha, donde es muy importante, y la inversión va a ser por alrededor de los 9.000 millones de pesos. Y se va a intervenir el PUI de la Comuna 13, pero para la Comuna 13 hay una cosa muy espectacular, como es la universidad, yo les dije, una inversión de 126 millones de pesos, pero ya el señor alcalde tiene conocimiento de que allá en la Comuna 13 tenemos las Independencias, la 1, la 2, la 3 y la 4, tenemos Barrio Salado, Barrio Conquistadores, y ahí en el Barrio El Salado vamos a hacer una vía que va a unir todo el tema, la parte de El Salado, al 20 de julio. O sea, la gente tenía que dar una vuelta tremendísima, inclusive pasar por Eduardo Santos, ya no, directamente se va a hacer. Y lo otro que yo sí he venido a ustedes, digamos la palabra, atacándolos muchísimo, preguntándoles muchos con los planes parciales. ¿Qué va a suceder con el plan parcial de Sevilla? ¿Qué va a suceder con el plan parcial de San Lorenzo? ¿Y qué vamos a terminar el plan parcial de Naranjal? Entonces yo creo que ahí también tienen la cabecita de ustedes y nosotros bien puesta para trabajar el tema. Pero hay algo que yo quiero destacar porque la gente se queja mucho, doctor Orlando, y es que este año ustedes hicimos una inversión, porque lo hicimos todos y lo aprobamos, de 60.000 millones de pesos para la malla vial. Pero viendo ellos, el problema que la ciudad de Medellín, de unos rezagos que quedaron de administraciones anteriores, porque no le colocaron el presupuesto que requería para mantener la malla vial que la ciudad exige, para el próximo año son 102 mil millones de pesos. O sea, ahí no vamos a sufrir. Así es. Mire, la malla vial de la ciudad hoy es obsoleta. Total. Es una malla vial de 20, 30 años de reparcheo. De reparcheo. De reparcheo. Se vienen invirtiendo entre 35 mil y 40 mil millones año. Eso no lo soporta una ciudad con una carga hoy vehicular tan alta. Este año, pues obviamente, invertimos, como dice el doctor Jesús Aníbal, casi 60 mil millones de pesos. Y el próximo año vamos a invertir 102 mil millones de pesos. Esto viene atado a todo un plan de embellecimiento de la ciudad. Eso, claro. La ciudad, porque ahí vienen rutas camineras, viene pues todo el tema de arreglo de andenes. O sea, la ciudad verde, la que hemos denominado ciudad verde, o sea, la ciudad va a ser una ciudad muy bonita con todas estas intervenciones. Y vamos a hacer una inversión muy importante. Nosotros tenemos dos pulmones en la ciudad. Tenemos el Cerro El Volador y el Cerro Nutibara. El próximo año vamos a destinar 28 mil millones de pesos de este presupuesto en una intervención muy, muy importante en el Cerro Nutibara. El Cerro Nutibara es un ícono de la ciudad. Y merecía ya una refacción. Claro, y hoy esto tiene unos elementos también muy importantes. Hoy la ciudad tiene una vocación muy deportiva. Todos estos escenarios hay que aprovecharlos, y la infraestructura y las inversiones que nosotros debemos hacer y vamos a hacer en estos cerros va a ser precisamente para darle a la ciudad, en esos pulmones que tiene, unas mayores oportunidades para más práctica de deportes, que hoy son deportes distintos y que son una ciudad pionera. Y si de pronto nos queda platica, pero no sea este año ni el otro año, yo tengo un sueño. ¿Qué tal un cable que una al Cerro Nutibara con el río y otro cable que una al Volador con el Morrillo? Bueno, yo creo que todas esas son esas iniciativas. Además, ese cable. Yo me voy con la tarea. No vale mucho. Yo no he tenido como la confianza de decirle al alcalde, pero déjeme que ya la tengo con usted aquí en cámara, si es factible.
y me lo han contado mucho. Usted se puede imaginar un cable, inclusive se paga solo, así de claro. Uh-huh. Nosotros podamos subir al Cerro Notivara. Eso sería una cosa bellísima, espectacular y con bajos costos. ¿Sabe con quién ha hablado yo este tema? Con la doctora Marlene. Pues, así es. Pues ya vimos al doctor Orlando tomando atenta nota. Yo quiero preguntarle, señor presidente del Consejo de Medellín, por la tarea que están desarrollando en este momento, que es justamente ese análisis del proyecto que entregó la administración municipal. La administración hace un análisis juicioso, lógicamente lo estructuran por cada secretaría, etcétera, y lo entregan al Consejo. ¿El Consejo a qué dedica esa revisión? ¿Qué empieza a mirar? ¿Qué ajustes cree que hay que hacer? ¿De quién provienen las quejas o los reclamos? ¿Cómo funciona esa parte? Pues yo creo que el concejal que camina en la ciudad tiene que conocer los problemas de esta ciudad. Así memorizado, con papeles, ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos una ventaja que nosotros los concejales caminamos la ciudad. Una de una manera, otra de otra manera, ¿cierto? Entonces de ahí es que cada secretario tiene que ir muy bien preparado, pero muy bien preparado para poder ir a enfrentar las preguntas de los honorables concejales. Personalmente, yo, Jesús Daniel Echeverri, le entrego a cada secretario un cuestionario, de 20, 25 preguntas. ¿De dónde salen las preguntas? Pues obviamente lo que me dice la gente. Claro. En las comisiones accidentales, los recorridos que hago en los barrios. Entonces me dice, mire, aquí tenemos este colegio con problemas de mantenimiento, esa quebrada tiene problemas de mantenimiento, mire la malla vial, mire esa cancha, mire la situación de esta vivienda. Entonces nosotros vamos allá y les decimos, bueno, eso es una, el tema. Pero también nosotros vamos y miramos la otra parte, la parte técnica. ¿Será que esos programas, será que esos proyectos sí están para darle cumplimiento al plan de desarrollo? Porque el doctor Orlando monta su presupuesto, pero tiene que ir a mirar plan de desarrollo, porque nosotros vamos y miramos el plan de desarrollo. Claro. Y en el plan de desarrollo que tenga coherencia con el plan. Hay unos indicadores, sí, claro. ¿Cierto? Ahí en esos indicadores, ¿se si están cumpliendo o no? Lo otro, hay unos programas que tienen una plata. ¿Será que esa plata sí se utilizó ahí? ¿Sí la gastaron ahí? Uh-huh. ¿O qué sucedió? Ahí había secretarios que han tenido problemas con nosotros. Así es. Porque no gastaron, porque la inversión no fue. Y entonces, en ese sentido, y por el doctor, yo le agradezco mucho al doctor Orlando que usted diga que los concejales de la ciudad de Medellín somos muy estudiosos. Mire, somos muy estudiosos. Yo sí quiero resaltar eso, concejal, y se lo contaba usted ahorita, Juan Guillermo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado y llevo 2 años en el sector público. Y de los temas que más valoro de estar acá es la interacción con el Consejo de Medellín. Lo importante que es para la democracia tener un consejo que en medio de su control político, es estudioso, es un consejo respetuoso y yo creo que esta ciudad es y tiene lo que tiene por esa interacción entre el Consejo y la Administración Municipal y otros ingredientes pues, de ciudad como el sector privado, pero esa posibilidad que tiene la interacción y la sinergia en medio de cada uno en su rol, por supuesto. Pero que construimos juntos y cada uno de los secretarios va y pasa al tablero. O sea, allá se pasa al tablero. Se pasa al tablero y son supremamente exigentes. Yo creo que la ciudad tiene que estar muy tranquila de sus concejales y que estamos haciendo la apuesta conjuntamente y el mejoramiento de la calidad de vida pasa por ese trabajo. Pero hay otro punto, Juan Guillermo, que yo tengo que destacar y lo he vivido durante... Primero, es que yo llevo 14 años como concejal, o sea, yo no soy nuevo en esto. No, para nada. Yo ya soy viejo en esto del trajinar de la ciudad. Pero yo quiero destacar algo que sucede con esta administración. Es que tenemos un alcalde con una calidad humana y un sentido de comunicar entre todos como ninguno. Entonces el alcalde, yo le digo al alcalde, como presidente del alcalde, necesitamos de que nos reunamos para que hablemos de tales proyectos. Y por ejemplo, un almuerzo de trabajo. O sea, nosotros no hemos parado en todo el día hoy. Y entonces le digo al alcalde, hay que hablar de presupuesto, hay que hablar de APPs, hay que hablar de estatuto tributario.
Hay que hablar sobre el tema de salario de los trabajadores. Hay que hablar sobre la tasa ambiental. Y van una cantidad de proyectos. Entonces, aquí estamos un grupo de concejales trabajando aquí en una comisión, otro aquí, otro acá. O sea, ahí hay tema de proyecto de la APP, es la construcción de 8 colegios con el gobierno nacional. 8 colegios que el próximo año es el tiempo para entregarlo. ¿Sabes cuánto tenemos para entregar el proyecto? 10 días. Es que esto se acabó. 10 días, pero es que si ese proyecto no lo sacamos antes del 11 de noviembre... Ya no sale. No sale. Y una plata que viene, nosotros vamos a poner, y nosotros sin colegios. Entonces, esto es corriendo, y lo que quiero decirle a ella. Entonces, claro, el alcalde me dice, listo, y el alcalde, pues nos tenemos que volver a reunir otra vez el sábado. El sábado. Entonces, le digo la verdad, yo he tenido 4 alcaldes, pero con la persona con que uno puede hablar, conversar, que uno lo llama, que uno le escribe, le contesta. Lo mismo sucede con los secretarios. Un secretario le llama a las 10 de la noche y vean, necesitamos esto. Ahí mismo pasan al tablero, o a la hora que nosotros le digamos. Entonces, cuando hay esa sinergia, cuando hay esa comunicación, porque nosotros le presentamos al ciudadano, o sea, lo que yo pongo allá no es que es del ciudadano. El Consejo de la Ciudad es la Junta Directiva de la Ciudad. Pero hay un respeto del señor alcalde de la Ciudad de Medellín, y yo le agradezco mucho al señor alcalde y a ustedes. Yo creo que esa tarea se ve en las obras y en la forma como Medellín progresa día a día. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de la cuenta @telemedellín, el numeral punto de giro TM. ¿Cómo invertiría usted los recursos en la ciudad? ¿A qué le daría prioridad? Regresaremos en unos segundos después de mensajes institucionales a la parte final y a las conclusiones de este punto de giro a través de Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hablando sobre el presupuesto de la ciudad para el próximo año. Y estábamos hablando de algunos de esas obras, de esos proyectos estratégicos. Pero hay uno puntualmente en el que quiero que le contemos a la comunidad cómo queda el tema del cable Picacho. Juan Guillermo, el cable Picacho va a tener una inversión superior a los 290 mil millones de pesos. 298 mil millones de pesos, para ser exactos. De los cuales nosotros teníamos unos recursos de 158 mil millones de pesos. Se le adicionaron 100 mil millones de pesos y con estos recursos se salió a licitación. Pero hay unos recursos que hoy todavía estamos tramitando, que son 25 mil millones de pesos provenientes de la Gobernación de Antioquia, donde la Gobernación lo recibe, producto también de la venta de Isagen, y 25 mil millones de pesos que vienen del Gobierno Nacional, que también estamos tramitando. Inicialmente se había previsto que los recursos que venían del Gobierno Nacional eran de 80 mil millones de pesos, pero vamos a recibir exactamente 25 mil millones de pesos para el cable Picacho. Pero aquí sí quiero darle la palabra al concejal para que él nos cuente el impacto que va a generar esta obra, en una comunidad que tanto lo necesita. Mire, yo quiero hablar un poquito más críticamente con el gobierno nacional. Ese gobierno nacional nos ha dicho muchas mentiras a nosotros. No puso un peso para el tranvía de la Centro Oriental. Estábamos pendientes de hacer tranvía de la 80, no se pudo porque no colocó un peso. El doctor Federico ya lleva casi 2 años esperando que le llegaran los 80 mil, eran 100 mil. Nada que llegó de esto. Y lo que queremos contarle a los televidentes es que ese esfuerzo que se hace para llevar estos proyectos es un esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos de Medellín. Y pues el doctor dice que son 25 mil, pero realmente el gobierno nacional es muy tramposo. No da la plata que había quedado de dar, que eran 80 mil o 100 mil. Y si no, si queremos hablar un poquito más después, en otro momento, vamos a hablar del tema de salud, cuánto nos debe el gobierno nacional. Hablando ahora sobre los impactos, mire, estos proyectos de desarrollo urbano no son fáciles, porque ahí hay que sacar una gente, digámoslo en los términos así malucos, pero ahí hay en el plan de ordenamiento territorial quedó una norma que cuando nosotros saquemos una persona por desarrollo urbanístico, pues tenemos la oportunidad de hacer un reasentamiento. O sea, la persona la dejamos ahí mismo en la misma comuna, en su misma zona, en el entorno. Y una de las cosas importantes es que
ya estamos viendo los lotes para construirle a la gente que vamos a sacar de ahí, ahí nomás a 300 metros, le vamos a construir las casitas, a quien le vamos a dar casas nuevas. Y lo otro es que hay una comisión, una mesa de trabajo donde hay varios secretarios, donde está varios concejales, la doctora Luz María Munia, el doctor Zuluaga, el doctor Fabio, el doctor John Jaime Moncada, que también nos acompaña en los temas de este presupuesto, para buscar de que se le pague lo justo a esas personas en la línea ahí. Pero fuera de eso, ya cuando empezamos a arrancar ahí de la paralela para arriba, entonces ya vamos a tocar todo el tema del barrio Pedregal, llegamos a la Comuna 6 en el barrio Santander, y ahí vamos a tener nosotros que van a beneficiar 160 mil personas de ese proyecto. A propósito de este tema y muy rápidamente, porque nos lo han preguntado a través de nuestra cuenta, ¿cómo puede el ciudadano evidenciar algunas de esas inquietudes o necesidades? ¿Todas a través de los concejales? No, el mismo secretario, o a través de los amigos de la JAL, o a través del presidente de la Acción Comunal, o a través del adulto mayor, a través del mismo rector del colegio. Nosotros también estamos abiertos. La página del Consejo de la Ciudad de Medellín, la alcaldía tiene una página. Todas las vías. Muchas herramientas. A través de ustedes, los medios de comunicación, Telemedellín también recibe muchas quejas. Por supuesto. O sea, en ese sentido. Pero es una cosa bellísima, el tema del cable iba a impactar muy bien y vamos a trabajar y vamos a acompañar el tema de los amigos de la paralela y no tengan que salir para que queden, si no mejor, si igual al menos. ¿La meta en el tiempo es cuál? Para tener ya el acuerdo definido, señor presidente. Primer debate, nosotros terminamos estudio el 11 de noviembre. Comisión segunda, que es la encargada del presupuesto. El primer debate es el 22 y el segundo debate es el 28. Pero primero tenemos que trabajar el estatuto tributario, que también es una cosa que yo creo que es tema de, otro día, de estatuto tributario. De otro programa. O sea, pero la idea es que en el mes de noviembre esté absolutamente tenemos la obligación, nuestra responsabilidad de darles al señor alcalde, a los señores secretarios, en cabeza del doctor Orlando Uribe, el 28, darle ese voto positivo para que procedan el próximo año a trabajar los proyectos y a trabajar el plan de desarrollo. Así y es. En el cierre, señor secretario de Hacienda, tenemos que hablar del impacto que significa un presupuesto de esta naturaleza. Es que sí, casi 5.3 billones de pesos es una cifra enorme. Enorme. ¿Cómo impacta eso en la dinámica de una ciudad como Medellín? Mire, es un privilegio, sigo insistiendo que es un privilegio para una ciudad de estas incorporarle al dinamismo económico, al desarrollo económico de la ciudad, más de 5.6 billones de pesos. Esto genera más empleo, las empresas, los comerciantes, todos se van a ver beneficiados. Solo el municipio de Medellín y sus entidades, más de 46 entidades que tiene el municipio de Medellín, genera más de 80 mil empleos. Entonces esto es muy importante, yo quiero destacar eso, que el próximo año se denomina, incluso dentro de los temas económicos, una política contracíclica. Le vamos a dinamizar la economía, vamos a tener más recursos disponibles y eso se va a ver reflejado, insisto, en la calidad de vida. Y se va a ver reflejado en la generación de confianza del ciudadano, porque es fundamentalmente lo que ello propicia. Así es. Pues estaremos muy pendientes de lo que siga con este proyecto de acuerdo y estaremos a través de nuestros programas de análisis como este, dándole a conocer a la gente cómo se ha estructurado, cómo queda finalmente ese presupuesto para la ciudad de Medellín el próximo año. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Llamado usted por invitarnos, al doctor Orlando, muchas gracias y a nuestros televidentes, estamos prestos a escucharlos y obviamente a trabajar muy duro. Eso esperamos. Y recuerden que esta franja de Punto de Giro continúa mañana entre las 9 y las 10 de la noche. Nos vamos. Feliz noche para todos y los dejamos con la programación de Telemedellín.